¿Te perdiste la mañana de UNOVA Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos. Un minuto pasó nomás de las 10 de la mañana, como bien lo anunció la apertura Libros, Libros y Más Libros en la mañana de UNOVA Radio. Es la última vez, Sofi, en el año que vamos a escuchar ese separador. Hoy te pusiste triste cuando te enteraste. ¿Será la última? No sé. ¿O habrá un bonus track? La última track era también el jueves pasado. Porque él es así. Esto marketing se llama esto. Como Mirta, que dice que este año se retira. Este pero año no retiro, se va a retirar. No. Lo tenemos aquí, el divulgador literario, amigo de UNOVA Radio, Andrés Russo. Muy buenos días, Luciana y Sofía. ¿Última columna de La Furia del Libro o no? Ah, ahí va, ahí va. Jorge Suspenso, estamos ahí. Puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos. Vamos ahí está, a, vamos, tiburón, que parece siempre lo vamos ser a dejar la, abierto. La melodía del suspenso. Andrés, ¿cómo número estás? 30, muy número bien, 30. Columna número 30. Hemos llegado con esfuerzo, con pasión. 30 columnas, los, es mucho. Muchísimo, contra la lluvia, el frío, el calor, todo. ¿Se viene llegado el libro de las columnas? No. No, las columnas, la radio, yo amo mucho la radio. La radio para la radio. La, y la literatura escrita para la literatura escrita. Bien. Yo creo que no, las fusiones no van. Pero bueno, cada cual. ¿Qué nos has traído allí hoy? ¿Una amiga tuya, podemos decir? Ojalá, yo la considero amiga, ella me nomina amigo, pero nos conocemos hace muy poco tiempo, que es Angélica Gorodischer. Maestra de la ciencia ficción, de la fantasía, escritora de 90 jóvenes años, hay que aclararlo porque tiene 90 Angélica. ¿90 tiene Angélica? Sí, es del año 28, nacida en Buenos Aires, pero a su vida está ligada a Rosario, la ciudad que la contiene, la ciudad en la que, como ella misma dice, puede vivir cómodamente, hermosa, puede escribir, ciudad. Es Rosario, y a todos nos pasa un poco eso. Por lo cual la propuesta de hoy es comentar un poco su obra, porque si bien por ahí a uno le puede sonar Angélica Gorodischer, tal vez de entrevistas, desde ya vamos, los que sean fanáticos de las entrevistas, a mí me gustan las entrevistas cuando son buenas, y hay muchas Angélica en YouTube, de distintos momentos, pero hay muchas recientes, y es una mujer que vale la pena escuchar, además de leer, no pasa siempre eso con los escritores y escritoras, vale la pena leerla y vale la pena escucharla, porque tiene un mensaje de lo que es la relación entre literatura y vida muy interesante. Todos los que escribimos y pretendemos tener las dos cosas, obra y vida, bueno, Gorodischer es un muy buen ejemplo de cómo, no lo estoy diciendo desde una perspectiva burguesa, no es como digo, tener familia y poder escribir, digamos, conectar intensamente, sí, en el caso de Angélica, con la familia, con los amigos, con la literatura y tener esa alegría de vivir que tiene Gorodischer a los 90 y que la tuvo siempre, digamos. Eso me parece, para los que somos escritores más dark, más recluidos, es algo muy llamativo. La energía que tiene Angélica, vino a la Feria del Libro muy predispuesta, sin divismos, muy accesible. Pensando que es una mujer no solamente reconocida en lengua castellana, sino que fue traducida al inglés, que eso en general le sucede a muchos escritores. Eso no es una nota distintiva, pero fue traducida al inglés por Úrsula Caleguín, que si tuviéramos algunas columnas más, seguro merecería una, porque Úrsula Caleguín fue tal vez el nombre femenino de la ciencia ficción, es decir, porque dentro de la ciencia ficción predominan nombres de varones, desde Isaac Asimov hasta Ray Bradbury, pasando por Arthur C. Clarke, por Philip K. Dick, por Kurt Vonnegut, a quien Angélica admira y cita bastante. Pero mujeres dentro de la ciencia ficción, bueno, Úrsula Caleguín, maestra con mayúsculas, la canadiense viva Margaret Atwood ha tenido aproximaciones también a la fantasía, y en castellano el nombre es Gorodischer y algún otro más, y algún otro más. Pero no confundir, por ejemplo, con la obra de Liliana Bodoc. Liliana Bodoc hacía otra cosa, que yo lo llamaría más trabajar con sagas mágicas, diría, o un fantástico. Pero ahí no hay que confundir la literatura fantástica bien con la ciencia ficción. Eso hay que tenerlo claro. La ciencia ficción, como bien nos aclaraba siempre Borges, ficción científica. Porque ciencia ficción es un término como híbrido que uno no sabe de qué lado poner el énfasis, si de la ciencia o de la ficción. Pero cuando decimos ficción científica se entiende bien, que es una ficción que tiene un compromiso de verosimilitud que pasa por el lado de lo científico. Hay dentro, lo hemos hablado seguramente cuando hablamos de Philip K. Dick, hay distinciones dentro del género, básicamente dos. Ciencia ficción soft, que es la que hacía Ray Bradbury, por ejemplo,
más liviana, en el sentido de que no está recargada de cuestiones tecnocientíficas, exploraciones espaciales excesivas, detalles que la obra de Isaac Asimov, por ejemplo, sí la tiene. Y entonces esta ciencia ficción soft, a lo Bradbury por lo menos, tiene un compromiso más con lo humano, y siempre el mensaje es sobre la condición humana, que nada más que puede transitar el Marte, como las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Eso te iba a decir, crónicas marcianas claramente es la vida misma que sucede. Es la vida misma en otro lado. Sí. Pero eso me parece que es un gran logro, pero otros te dirán, no, la ciencia ficción tiene que reconstruir todo un mundo que no sea este mundo disfrazado, o llevado a Marte, o llevado a Júpiter, o llevado a la Luna. Digamos, el género es un género que ha tenido mucho desarrollo. Ayer yo hacíamos entrega efectiva del premio a Hugo Alonso por el certamen Roddy Moirón. Hablamos y grabamos una entrevista que se conocerá en estos días, porque ahora yo me he devenido en periodista y me ponen periodista, o sea que yo ya no sé cuántas profesiones más voy a usurpar, pero bueno, yo acepto los rótulos. Bienvenido sea, porque me parece que la gente no sabe bien qué hago, entonces van agregando y ya. Pero es así. Y Sofi me preguntó el otro día, ¿qué hace Andrés? Bueno, eso es para una columna en sí mismo. Sí, mantengamos el misterio. Y entonces, me parece que... Y charlábamos eso con Hugo Alonso. Charlábamos eso, ¿no? De la dificultad que tiene la ciencia ficción, el poco lugar que tiene en castellano. Es así, digamos, en inglés. Es el género... uno de los géneros más importantes en lengua inglesa, y en castellano ha ganado lugar. Gorodischer, un texto fundamental, usted señalaba acá que yo tengo una edición linda. Muy linda, sí, me gusta. Que es esta de Calpa Imperial. Calpa Imperial es un texto de 1983, la primera edición de Angélica Gorodischer. Ese texto la catapultó, pero muchísimo. Se puede leer muy bien. Es como que Gorodischer tiene un equilibrio entre... si bien ella me dijo que Bradbury mucho no le gustaba, que lo admiraba muchísimo, pero que le parecía blandito, justamente, soft, pero que le parecía un gran escritor, Gorodischer tiene ese equilibrio entre estar informada de cuestiones de física, de cuestiones de astronomía, de cuestiones científicas, que como ella dice, comprende, pero no entiende, que no es lo mismo, pero dice, yo comprendo ciencia, pero no entiendo ciencia porque no tengo ni información ni formación. Creo que es modesta, creo que por lo menos tiene mucha información. Pero está ese equilibrio. Están los temas humanos y están un poco los temas también más clásicos de la ciencia ficción dura. Calpa Imperial es un textazo, es una edición muy, sí, muy accesible. Bueno, MC de MC. Buenísimo. Y acá está con una de las consideraciones de Úrsula. Esta traducción la hizo Úrsula Caleguín. La traducción al inglés de este libro lo hizo Úrsula Caleguín. Y ya, para no perder más tiempo, les quería leer 3, 4, 5 líneas para que veamos cómo escribe Gorodischer. Gorodischer en general le da mucho lugar al lector dentro de sus textos, entonces no es extraño que se dirija al lector. ¿Entendés? ¿Sabés? ¿Crees? Me gusta mucho. Algunos dirían que rompe el ritmo. Yo creo que no. Creo que es una forma generosa, como es Angélica, de incluirlo, de ir pensando. Porque ella es una gran borgiana también. De ir, eso nos enseñó Borges, ir pensando con el lector, de alguna manera. Borges no lo hacía tan explícito, Angélica lo hace. Fíjense lo que les quiero decir. Esto es, voy a leerles parte de las primeras páginas de Calpa Imperial, este texto fundacional dentro de la cosmovisión literaria de Angélica Gorodischer. Dice Gorodischer: bien, bien, todos ustedes tienen imaginación. No demasiada, porque si así fuera, no me necesitarían, pero la tienen. Piensen entonces en esa muerte del imperio. Vean las ciudades destripadas, los campos quemados, las calles desiertas. Oigan el silencio, el viento que bramando hace caer las piedras sueltas de los edificios en ruinas. No hay alimentos, no hay agua potable, no hay vehículos, no hay medicamentos, ni alegría ni libros de texto. Ni música, ni comunicaciones, ni fábricas, ni bancos, ni tiendas elegantes, ni poetas, ni contadores de cuentos. No hay nada. Ni siquiera un símbolo de poder por el cual luchar. El trono de oro se ha perdido, no existe. O si existe, ha quedado sepultado bajo una montaña de cuerpos rotos y de desperdicios. La guerra también ha muerto y solo queda el olvido. Eso es una parte
Porque, ¿de qué va Calpa Imperial? De la idea de un imperio que se extingue y se regenera. Y ese es un mensaje muy interesante, ético, desde la ciencia ficción. En general, los escritores de ciencia ficción, sean soft, sean hard, tienen un mensaje ético. Es decir, bueno, siempre estamos destruyendo el mundo y por eso surge la necesidad de recrearlo o de conquistar. En un momento dice, no hay un símbolo, no hay un poder contra el que combatir. No hay nada ya. Entonces, esto es la idea de Calpa Imperial, ¿no? Un imperio que se termina y que se regenera cíclicamente. Cíclicamente. Esto es muy interesante. Aparece mucho en la ciencia ficción esta idea de habrá que buscar un nuevo lugar, ¿no? Hemos destruido este planeta. La obra de Hugo Alonso trata de eso, ¿no? Destruimos la Tierra por el calentamiento global. Bueno, salgamos a buscar en primero una base lunar. En la última novela, Calisto Profundo, de Hugo Alonso, es bueno ya aterrizar en Calisto, que es una de las lunas de Júpiter. Que además está muy bien que sea Calisto, porque de hecho, si hubiese alguna posibilidad de desarrollar una base en la cual pudiéramos vivir, sería en Calisto. Entonces, digo, siempre eso es lo interesante de los escritores de ciencia ficción. Están obligados a no decir disparates. Claro, investigar antes. A investigar, a estar claro, formados. Tienen que tener una formación física, química. Tienen que ser curiosos, por lo menos. No necesariamente... No formación o conocimiento, mínimo. O que un sea. Conocimiento, un interés. La literatura fantástica no tiene ese límite, digamos. Claro. Si el vehículo va más allá de la velocidad de la luz, no hay ningún problema. Está dentro de lo fantástico. Si hace ciencia ficción, dado el estado actual de la física vigente, no hay cuerpos con masa que puedan alcanzar, ni alcanzar, y mucho menos superar la velocidad de la luz. Entonces... eso lo tenés que tener como un dato que para mi gusto limita tu literatura o te la hace más difícil, porque con esas restricciones que te imponen las ciencias físico-químicas y biológicas tenés que hacer literatura y crear mundos y crear emoción, porque ojo, acá hay amor, hay desencanto, el erotismo está, digamos, no es que la ciencia ficción te trata solamente de estimularte la parte lógico abstracta de tu imaginación. No, también te va a mostrar que estos que se acabó el mundo y bueno, tienen hijos, tienen esposa y se van a otro lado, ¿no? En Bradbury se ve más. Se ve más el tema de los sentimientos, sí, de la emoción, la familia también. La familia, la pérdida. El desarraigo. El marciano. El marciano de Ray Bradbury es eso, ¿no? Es la necesidad de que lo que se perdió vuelva. En términos humanos, en términos de vínculos. En cambio, es cierto que hay ciencia ficción más fría, más cerebral, pero yo creo que lo que Gorodischer decía es que en este momento, por lo menos a ella le interesa, la ciencia ficción distópica. Es decir, esa que nos habla de este mundo y de lo que puede pasar con este mundo bajo ciertas circunstancias que muchas veces tienen que ver con lo político, ¿no? Bueno, si cuando hablábamos del hombre en el castillo de Philip K. Dick, ¿qué hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la guerra? Bueno, ¿cómo sería la configuración del mundo? Un mundo feliz, claro. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Hemos hablado dos clásicos de distopías. De 1984 de Orwell. Pero digo, Gorodischer trabaja con eso, con una simpleza del lenguaje muy chiquitita, pero con un poder de imaginación tremendo. Por ejemplo, hay un texto famosísimo. Después de Calpa Imperial, probablemente el texto dentro del género de ciencia ficción de Gorodischer más conocido es Trafalgar. Trafalgar es un texto increíble. También van a haber muchas reviews en inglés. Trafalgar es un nombre propio, es Trafalgar Medrano. Es un rosarino, pero es un rosarino que además es un próspero comerciante intergaláctico. Entonces Trafalgar Medrano va de Rosario a las estrellas, ida y vuelta, y cada tanto viene, se encuentra con los amigos y en el café les cuenta. Entonces, por ejemplo, dice Gorodischer, es muy difícil encontrárselo a Trafalgar. Pero cuando aparece, cuenta sus historias. Y entonces recuerdo que en un momento... Trafalgar les dice a sus, creo que sus amigos les preguntan por las aduanas, si en esos otros planetas que él visita hay aduanas, y dice no, en los planetas civilizados no hay aduanas. Y eso es un tema muy interesante, porque ahí está el mensaje ético, es decir, siempre nosotros terminamos arruinando el mundo cuando imponemos fronteras, cuando imponemos límites necios, que son límites generalmente políticos. Entonces ahí es cuando vos ves que por más de que te hablen de hasta de un universo paralelo, es imposible que en algún rinconcito no aparezca el mensaje ético, el mensaje político, el mensaje humanista. Y en general los escritores de ciencia ficción son gente muy, muy humana.
te diría o les diría más que otros escritores, ¿no? Porque a veces nos manejamos con estereotipos y creemos que el poeta es el que conecta visceralmente con la realidad y que un escritor de ciencia ficción está, o de literatura fantástica, está totalmente aislado. Y no, yo he conocido grandes escritores. Bueno, Isaac Asimov era un hombre muy comprometido con sus ideas políticas, pero era un hombre muy comprometido, era un divulgador científico también. O sea, en general se brindan, son muy accesibles a los lectores o muy receptivos de sus lectores, los cuidan, porque en general no abundan los lectores. Y segundo, los lectores de ciencia ficción mucho menos. Entonces, esta posibilidad que uno tiene de acercarse a Gorodischer, ella siempre dice, me encanta que me manden una cartita a los lectores. Así que si alguien nos está escuchando y le gusta Gorodischer, está en guía telefónica, pero va a atender. A diferencia de otras celebridades nacionales, Gorodischer atiende el teléfono y está dispuesta a hablar con uno, y eso es muy, muy generoso, es muy particular. Es una gran escritora, creo que va a trascender muchísimo más con las décadas, su obra será cada vez más revalorizada. Después, un libro que se consigue, que es el que vino a presentar a la Feria del Libro, es Coro, que es muy gracioso, es una mujer tremendamente ingeniosa. Son relatos y todos empiezan con la letra C. Coro es uno de ellos, pero todos empiezan con la letra C. Y hay páginas memorables. Uno que está aquí adentro se llama Cusa, que es una ciudad alemana, pero que también le da nombre a uno de los grandes filósofos. Son cuentos. A uno de los grandes filósofos del fin de la Edad Media y principios de la modernidad, que es Nicolás de Cusa. Que Nicolás de Cusa, a su vez, era uno de los tantos filósofos favoritos que tenía Jorge Luis Borges. Entonces hay una serie de guiños entre Gorodischer y Borges en este texto. Pero es un texto maravilloso. Hay uno que se llama Casa, otro que se llama Coser. Digo, y... Cosa, y en fin, es maravilloso lo que hace Gorodischer, insisto, con un trabajo, no diría mínimo, sino con un trabajo que no se nota. Justamente coser, yo dije en la Feria del Libro, los textos de Gorodischer están cosidos, pero no se ven los hilos, y eso habla de una maestría, de una mujer que tuvo que ganarle a todos los prejuicios de género. Esa es la otra parte de la obra de Gorodischer. Las nenas es un texto de Gorodischer. Mala noche y parir hembra es otro texto de Gorodischer, donde ella revisita y critica todo el machismo, y estamos hablando de textos de hace varias décadas hasta producción reciente, donde Angélica sigue comprometida con el feminismo. Es una feminista histórica, me parece que es muy interesante eso, y se tuvo que ganar la vida. Trabajó, por ejemplo, de bibliotecaria en una clínica privada. En mi próximo diálogo con Angélica Gorodischer le preguntaré qué hacía una biblioteca en una clínica privada, y ella trabajaba ahí y trabajó mucho ahí, y ahí escribía y leía y hacía traducciones. Obviamente un esposo que la ha acompañado toda su vida. De hecho, ella, no, su apellido estaba bien. Claro, eso. Ella es Arcal de apellido, pero ella toma el apellido de su esposo, y muchas veces le han preguntado, Angélica, vos sos feminista y sin embargo usás el apellido de casada. Y ella dice, paren un poquito, porque ella habla de una manera muy coloquial, que no te extrañe que te diga che, loco, loca, flaca, flaco. Es así Gorodischer, ¿eh? Y dice, todos los apellidos son de hombres. Partamos de esa base. Nos puede gustar o no, pero todos los apellidos son de hombres. Entonces yo elijo el apellido con el que me siento más cómoda. Yo con este hombre he vivido mucho más tiempo que con mi padre. Con el señor Gorodischer he vivido 50 o 60 años, no recuerdo ahora. Diría que casi 70 probablemente. Toda la vida estuvieron juntos. Se casaron a pesar de la negativa de ambas familias. Y entonces, ¿por qué no voy a usar el apellido de mi esposo? Entonces, Arcal, mi familia tenía unas pretensiones aristocráticas absurdas. Entonces me parece que es una mujer muy lúcida, que uno diría del sentido común, pero que no sea peyorativo, de un sentido común muy conectado con la vida, con la lucidez, porque dentro de la cultura abunda el esnovismo, el ego, la falta de inteligencia real, ¿no? Y Gorodischer tiene todo eso, tiene la posibilidad de manejarse y de hablar con todos y no creerse una diva, siendo que podría hacerlo, ¿eh? Podría hacerlo porque, insisto, nos gustará más o menos la ciencia ficción, pero dentro de la ciencia ficción en castellano hay algunos otros dos o tres nombres más, pero el de Gorodischer es un nombre indiscutible. Insistimos, lean Calpa Imperial, lean Trafalgar, lean Coro, lean las nenas, las que estén o los que estén interesados en el tema de género. Mala noche y parir hembra, que era una frase que dijo un absurdo general y cortesano que estaban esperando que naciera el heredero al trono, y nació nena, nació hembra,
Y entonces alguien dijo, mala noche y parir hembra. Como que no era, no recuerdo el contexto, pero debe haber sido una corte española en algún momento, como diciendo, esto no es un heredero. Entonces, Gorodischer sabe muy bien dónde poner el ojo. Tiene, como todos los grandes escritores y grandes escritoras, una capacidad de observación única. Visiten esa obra, busquen las entrevistas a Angélica Gorodischer en YouTube, hay en prensa, en la web hay un montón de notas. Siempre te deja pensando. Siempre ¿la nota que le hiciste vos, dónde se puede encontrar? Está en la página de la Feria del Libro. Robando la profesión. Y robando la profesión. Encima audiovisual. Por supuesto, no, sí, a mí. Todos los formatos se adaptan al señor. Yo voy para sí. Yo me encanta. Muy versátil. Versátil, sí, totalmente. Pero se puede ver ahí. Y ahí hablamos. Yo llegué de mi biblioteca un montón de libros. Y lo fantástico de esa conversación fue lo que ella descartó. Que creo que ya lo conté. Sí, los libros. Ella dijo, claro, y yo había llegado con todo mi amor a Roberto Bolaño. Y le dije, no sé, como usted quiera. Y o había llevado a Ricardo Piglia, que es un amor infinito el que yo tengo por Piglia, y me dijo, no nos encontramos nunca. Y ahí dejé, no profundicé. Pero digo, vayan y lean Angélica Gorodischer. Amantes de la ciencia ficción, y los que no sean amantes de la ciencia ficción, denle una oportunidad, aunque sea a este libro, a Coro, que son relatos chiquitos, relatos que te hacen pensar. Nos vamos con esta cita, dice ella en Coro. Y aun cuando no sé en qué idioma está escrito eso que está escrito, yo lo leí y lo entendí. Y porque lo entendí, el mundo ya era otra, era otro. La vida ya era otra. Entonces, me parece que te transmite esa conexión con la vida, con la lengua, con el ser responsable con el talento literario, con ejercerlo con responsabilidad, con formarse, con ser generoso. En fin, me parece que tiene un montón de virtudes literarias, humanas, Gorodischer, que hacen que sea una escritora de todo terreno, y a mí me parece que hoy en Argentina no hay nadie tan importante como Gorodischer. Después del fallecimiento de Piglia, no creo que quede ningún otro, y de Liliana Bodoc, que era una gran escritora, o de Castillo, digamos, de los grandes nombres de la literatura nacional, quien resiste y resiste para bien, porque me confirmó que sigue escribiendo, es Angélica Gorodischer. Así que vayan, lean. El público adolescente en la Feria del Libro conectó muy bien con Gorodischer, porque insisto, tiene 90 años, pero claro, le aseguro, pero sí, Toledo, sí, que es más joven que usted y que tiene yo. Tiene mucha onda. Sí, tiene muchísima onda. Por es eso muy power, Sofía. Me sorprendí cuando me enteré que tenía 90 años. Andrés, como siempre, muchísimas gracias. Última Furia del Libro del año. Sofía, ¿qué decís vos? No sé. Vamos a hacer la 31. Vamos a hacer la 31. Cerramos en 31 la bonus track. El jueves que viene la número 31. Andrés, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes. Acaba de pasar Andrés Russo, el divulgador literario, con una edición más, la número 30 de la columna La Furia del Libro. ¿Con qué lo despedimos? Estos fueron los mejores momentos de la mañana de Unova Radio.